Si no empiezo un directo con algún problema, de verdad que no soy yo. Bienvenidos a este nuevo directo de hoy, 8 de mayo de 2022. Espero que disfrutéis, igual que yo haciéndolo. Pasa que siempre tengo algún tipo de problema que no entiendo por qué. Pero bueno, en fin, supongo que es porque soy novato. Esto que acaba de sonar es Ghost y su canción Twenties. Bueno, que no he dicho de qué va este directo. Este directo va de las novedades del año 2022, las que he ido recopilando un poquito así de mis gustos musicales. Y nada, esto, como he dicho, es Ghost, su canción Twenties, que es la que más me impactó de la primera escucha. Volveré a escuchar el álbum. Os aseguro que este grupo me saca algún temazo más. Y ahora vamos a pasar a Blind Guardian, que han vuelto. Y con esta canción que se llama Secrets of the American Gods.
Reconozco que la voz de Hansi Kurtz al principio, cuando era más joven, no me gustaba mucho, pero con los años me ha ido gustando más y ahora me encanta. Vamos con Sabaton y Dreadnought. Vamos a dar un pequeño pasito hacia adelante con Powerwolf y Venom of the of Venus.
take us all for blind. Bring her a poison for the heart and mind. Never resist when your eyes inflame the wild. When I'm a Venus or a fairy tale, sing of temptation when the sirens wail. Out of our minds by the wonders you unveil. Homeless desire, bring us all to fail. We are the curse, we came from fire and ice. We are the curse to kill the sin of the night. We are the curse, we break the venom of Venus for life. For life. We are the sun, we tame the fire, the flame. We hate the land, we fear no realm of blame. We are possessed, we have the venom of Venus in vain. Venom of Venus in a days of hate. The radicate mind still only love remains. Set us a place like the wake of hurricanes. Venom of Venus, lead us all astray. Bring us the sin before the martyrs pray. Let it begin by the dawn of the judgment day. We are the curse, we came from fire and ice. We are the first to kill the sin of the last. We are the best, we break the venom of Venus for life. For life. We are the sun, we tame the fire, the flame. We have the land, we fear no rebel of pain. We are possessed, we have the venom of Venus in ¿Qué pensabas? ¿Que en el metal nacional no había novedades? Pues sí, y han vuelto uno de los más grandes. Tierra Santa, Pecado de Ángel, y después Mandrágora Negra y Símbolo de Libertad. Esconde su miedo a la oscuridad. Sin ley
Pecado de un ángel.
Venga, iniciamos este trío de mujeres del rock. Primero con Rebeca Montón de 4 bajo 0. Y seguimos con la impresionante Lizzy Hale de Hailstorm. Y si Lizzy Hale de Hailstorm es impresionante, no menos es Guernica Mancini de Thunder Mother. Yeah.
Vamos con Creator, Strongest of the Strong. Compliance.
your compliance. We just need your compliance. We won't let you feel. Decir que Muse es un grupo rock ahora mismo es exagerar un poquito, pero por lo menos es entretenido. Y ahora vamos con Nazareth. Me sorprende que después de casi 40 años, Nazareth siga con esta energía. Y ahora vamos con otros que no llevan muchísimo menos, que se llaman Def Leppard. We'll be right back.
esto no necesita presentación. Scorpions, Gas in the Tank. Después de Scorpions vienen los gigantes Rammstein, Zigzag. Und wir liften das Gesäß.
Hay una banda española llamada Ópera Magna, que es de metal sinfónico, por llamarlo de alguna manera, que a mí las etiquetas ya sabéis que no me cuadran, que han sacado una canción con Fabio Lione, es cantante de Rhapsody. Y si no recuerdo mal, esta canción es una versión en inglés de una de sus discos. Son 11 minutos y medio y con esto terminamos. Un saludito.
stone. It's not time that will catch you, since you're honest and don't lie. Yet when the last trace is few, the grim reaper will come by. Everything will be covered, you'll be dragged down to oblivion. Memories forever shuttered, what was dreamt and lived, delirium. En el día de mi cumpleaños, mi amigo John Wick me ha regalado la banda sonora del Imperio Contraataca. Y aunque no es una novedad, evidentemente, tengo que ponerlo.
Impresionante, John Williams, madre mía. Bueno, lo que os decía, que aquí se acaba el capítulo, espero que lo hayáis disfrutado y sobre todo y por encima de todo, disfrutad.